Con mi compa el Bubil. Okay. Ángel, saludos. Saluditos. Dead by Day. Siempre me olvido de abrir el Discord. CPU anda por las nubes. ¿Qué es que me está consumiendo tanta CPU? ¡Madre mía, loco! ¿Qué me está consumiendo mucha CPU? A ver. Desgraciado. Hijo de su madre. ¡No! Ahí bajó el consumo de la tarjeta gráfica. Y subió de nuevo. ¿Esto qué es esto de aquí? Estamos sonando Dead by Daylight, 40%. Mauricio, saludos. Oh, esto es pre-made. Ay, no, man. Te van a... Voy a sufrir. Esta es mi primer partido y me van a tratar muy mal. Ah, se fue uno. Vaya. Este tipo es hack. El tipo es hacker. Ay, no puedo ver, cierto. Cuando abro así no puedo ver. Debería salirme de esta lobby y buscar otra lobby. Pero bueno. Mal tiempo, mala cara. A ver cómo va esta partidita. Nivel 72, maldita sea. Ay, Dios. Dead by Daylight. Ah, puse yo el mapa, con el bubita. A ver si gano con el bubita. Yo soy malo con el buba. Yo no ser main buba. Yo ser main Spectrus, patrón. Bueno, loco. Mente relajada. Mente relajada. Ay,
Jin Sao. Ni sé qué perks cargo. No acuerdo, ¿eh? Está arriba. Ok, vamos a comer palet. Ok, vamos a comer otro palet. Porque nos gusta el palet. No está como corriendo, como que un poquito más de lo normal. Te tengo que encerrar acá. Claro. Tenemos que encerrarla de ese lado, si no jamás hubiéramos podido atrapar. Facundo. Sale con tu linternita, bobo. Tienes un palexita ahí, ¿eh? Chungo perfecto. Bobo. What? Se desconectó. Mira, mi amor, para mí mejor que te me gastes todos estos palés de aquí, que son muy fastidiosos. Hay uno con objeto de obsesión. Tendrás que gastarte todos los palés habidos y por haber conmigo. What? Extraoficialmente, pero si solamente son un minuto, dos minutos, creo. What the fuck? ¿Te acuerdas que te comiste esos palés, verdad?
Ah, vamos a tunelear. What? ¿A dónde se me fue? Ah, te quedaste arriba, ok. Dale, 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 dale. Pues están haciendo los yenes de acá. El punto es... ¡Bu! Tarde o temprano se te van a acabar los paletas, amigo. Ah, agilidad. Puede atrapar a ti. Esta ya está muerta. Para acá van las dos. ¡Ay, mi pequeño pony! ¡My little pony! Uy, le abrió la puerta. Que te venga a ver, pues. Boris, saludos, ¿cómo te va, hermano? Se fue el otro. Taratata. Mira, Víctor, en primer lugar, déjate de estar diciendo tonterías que no son, porque ese hombre jamás va a venir acá. ¿Ok? En primer lugar. En segundo, me he dado cuenta que tú eres muy problemático.
Eres demasiado problemático, ¿ves? Así que deja de estar tirando piedras donde no hay. ¿Ok? Yo opino lo que se me cante de las pelotas. Sin necesidad que un tipo como vos venga a estar metiendo más problemas a la situación. A ver, te lo voy diciendo una vez porque ya me he estado dando cuenta estos últimos días de cómo tú eres. A eso se le dice ser cizañero. ¿Ok? Así de simple. Así de simple. Simple. Vamos con el Killer OP. A mí no me interesa que venga. Me vale. Te soy así sinceramente, de corazón te lo digo. Me vale verga que venga. ¿Ok? Saludos, Jeff. A mí no me tienes que venir a informar de nada, viejo. Si van a venir, que vengan. Se van a querer. ¿Tú crees que yo como de estupideces y tonterías, viejo? ¿Tú crees que esto de hacer streaming, estar aquí, tú crees que esto para mí es la vida? Tal vez para gente como vos pensará, uy, que todo lo que tengo en la vida no tengo más. Por favor, la vida real está muy lejos de esta pendejada, hermano. Una vez te lo digo, viejo. Como yo les digo a las personas como tú, Vito, que vienen aquí, vayas a cagar, pana, vayas a cagar. ¿Sí o qué, chico? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Vas a cagar, pana. Me vale tres atados, tío, me vale. Yeah. Si es verdad o si es mentira, que vengan, que vengan, que vengan. Los baneo uno por uno, los baneo, ya está. Que me quedo sin espectadores, pues da igual, nunca tengo espectadores, así que da igual. Este me suena chetito, ¿eh? Este me suena chetito. No puedo verle el perfil, obviamente, aquí no puedo, pero puedo verlo por acá, por otro lado. Por acá lo voy a ver. A ver si está en directo. Está en directo. Oh, son una primate. Rango 1. Imagínense que estoy contra rango 1 y yo soy rango oro. Estoy lejos de llegar a rango 1. Bravo, los desarrolladores de Behavior. A mí no me importa, es que a mí no me interesa quien venga, viejo, que tú no puedes entender eso. No puedes entender eso, viejo, me vale verga, loco. Haz clic y mándaselo directamente al server, pero me vale verga lo que él haga y lo que haga toda su gente. Es que a mí me va exactamente lo mismo, viejo. Solo es un gordo defensivo que no tiene vida propia y tiene una vocecita de ¡ay, ay, ay, ay! Vete a cagar, vete a cagar. Ok. Déjame jugar más bien, viejo. Amarga es la vida. Esta grasa no se quita. Vaya, le di el golpe, ¿eh? Ojito. Thank you.
Ay. Tira el palé a lo nervioso. Tira full recto. Vaya, tira full recto. Este tipo no mira hacia atrás. Simplemente le da y le da y le da y le da. Como un maldito idiota. Hola Chris, saludos. ¿Qué onda, Panuco? Ok, me están haciendo el rico enrucheo. Aquí me quedaré con este tipo, porque es que ya no se puede hacer más, ¿ok? Me va a hacer lo mismo de este bendito. Justamente chungo, ¿qué? Wow. Increíble. Ok, queda uno solo. Te acabo de ver. Este tiene que tener inquebrantable. Ok, tengo el control aquí. Se muere uno, se muere el otro y ¡pam! Tócalo, tócalo, tócalo. Se me levantó el loquito ese. Ay.
Ay, hay paletos. Aquí todavía pensé que no había ya paletos. Te voy a seguir el... Lo voy a dejar a este. Nice. ¿Y ahora qué van a hacer? No sé por qué me estaba siguiendo este, la verdad. Acá está el otro. Nice. ¿No podrán reparar por un ratito? Perfecto. Creo que hay palé aquí todavía. Te muestra lo que vales. Ay, este tipo me tiene cansado. Tiene que estar acá. Hasta no te lo esperabas, perrita.
Tendrás que consumirte el paleta tarde temprano. Oh. ¡Chungo! Tira el palé. ¿Y ahora qué vas a hacer? Te corté todo el camino. A ver. Aquí veo algo raro, ¿eh? Palobi. Sí, Palobi. Me pareció haber escuchado las costillas por allá afuera. Pareció. Ajá, aquí estaba, tal y cual. Es que qué oído tengo yo. A ver qué pasó. Mira, Víctor, eres tan. En serio. A ver. En serio, Víctor, eres tan pendejo. Viejo, yo tengo estudiando años. Pueden venirme 1000 personas a reportar y jamás me van a cerrar el canal. Porque si fuera cierto lo que tú dices, cientos de páginas estuvieran cerradas por reporte, porque siempre las reportan, viejo. No seas. En serio. Tú mismo te estás haciendo ver como un pendejo. Como un literal, un verdadero pendejo. En serio. ¿Qué pasó, Quintero? Ay, Dios mío, en serio, la gente es tan idiota, viejo. Tú eres un muchachito recién, Víctor. Yo tengo ya años en esto de aquí. Yo sé cómo funciona la plataforma, viejo. Que porque vengan 50 a... Estás tú, en serio, estás bien tonto, de verdad. Te pasaste de tonto, viejo. Es que vienes a decirme, viejo, que por 50 reportes me van a cerrar la página. Estás en serio, tú estás lejos. Estás lejos de saber cómo funciona la plataforma de Facebook. O sea, estás a 1000 años luz de saber cómo funciona. Pero estoy aquí easy. Gané la partida, gané bien la partida, papá. No te tengo que estar respetando, viejo. Respetando, si estás hablando con tonterías, viejo. Me vengas con tonterías, tú, viejo. ¿Sí o no, Quinterito? Ahora mira, Quintero, este Víctor piensa que tú vienes de parte de Silverman, ¿puedes creer? ¡Puedes creerlo, Quintero! O sea, hasta ahí se te ve la ignorancia, viejo. Ignorancia total. Total. Bueno, ahora sí, ¿qué estabas hablando? A ver, es que se me fue el comentario de... ¿Cómo llamo? Ciérramela, pues. Ay, Dios mío, que piensan que yo soy nuevo en esto. Piensan que yo no me sé las reglas. Yo me he leído las reglas del Facebook Gaming de pies a cabeza, me las he leído, me las sé todo. A mi tío su carita me la pega. Bueno, ganamos la partida, estuvo un poquito ahí, ¿eh? Voy a intentar jugar como superviviente, ok. Bonificación 25% por jugar como... Jugar con el Duit. Ojito, ¿qué llevamos con el Duy? Demuestra lo que vale. Yo siempre me voy a sorprender por personas que intentan meterme bien miedo con algo que yo ya sé. Por el amor de Dios. Mira, por eso que acabas de hacer, yo como streamer te puedo reportar tu comentario y en 2 días el Facebook te va a bloquear. Te voy a hacer. Tú espérate 2 días, vas a ver. Te voy aquí a reportar. Primero te voy a prohibir el acceso a la página. Aquí me sale reportar.
evitar usar un lenguaje no adecuado, evitar las groserías. Y listo. Te cuentes a la mierda. Te estás viendo el texto, ¿verdad? Sí. Pero ya no puedes comentar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que el Facebook te va a bloquear tu cuenta por 30 días. Por bobo. ¿Qué pasó, Quintero? Digo, ese tipo viene a decirme que, ay, que tenga cuidado, que va a venir el Silverman y su gente a tumbarme la página. Que dije, con 50 reportes me van a cerrar la página. Muchacho, pa' más cosas. Es un streamer pedorro que tiene bastantes espectadores, ¿verdad? Pero convocó a un... Lo invitaron a un mundial y convocó a lo peor de lo peor y quedaron mal. Les metieron el nepe a ese gordo en los directos porque jugaron recontra que mal. Entonces dice que él ha dicho que se va a vengar de todos los que le tiraron hype. O sea, entonces, y este muchachito pedorro, el Víctor, pues... vino desde hace días, viene diciéndome eso de allí, pero con el tipo con esta de vieja lavandera así toda chismosa, ¿no? ¿Y dices, Quintero? No tenías que haberme agarrado, viejo, así, a la verdad. Este tipo sabe jugar con él. Así está el Silverman, está como esa vieja la bandera. Uy, que voy a vengar de todos los que me tiraron un like. Lo peor de todo de este streamer es que tiene una voz. O sea, el tipo es robusto, pero es el típico de los memes. Todo robusto, si tira malo, pero tiene una vocecita. Uy, loco, lámpara, ¿de qué me tiras ahí ese loco? No me vas a tunelear, viejo. Mira que recién un yen y me quieres tener. Sí, me agarró del ano este desgraciado. Es que estoy distraído acá conversando con ustedes, no me concentro. Me llevo el spray, ¿ya? Que venga para acá. Gracias. Creo que tiene erupción el tipo. Pues sí. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Oh, por no curarse. Por no curarse, viste. Por no echarte el spray y el desodorante, viste. A ver, no, este. Canche o flagelante, tío. Vale, por la nariz. Ah, no lo descargué, viejo.
Es que ando en otras cosas, viejo, no. Te lo juro que no. Serio. Ando pensando en otros problemas que resolver. Ah, por cualquier rato, viejo. Ahí lo descargo. Ah, sí, vi el Ragnarok. Tiene gancho flagelante, no tiene erupción, pensaba que tenía erupción. Todo ciego, tío. Todo ciego. Uno está metido. Ah, no, viene para acá. Bueno, yo voy a morir aquí, como veo. Acá estaba el palé, por eso que el palé estaba en el otro lado. Yo estoy morido, ah. Solo que aún no lo sé. Déjame pasar, viejo. Ahí medio la ayudé. Si no la ayudaba, la agarraba. ¡Viejo, me está siguiendo! Ah, no. Creo que tiene... Ajá, también tiene erupción. Este tipo tiene erupción y... Tiene erupción y gancho flagelante. Ay, leoncito, como siempre. Por ahí mismo lo rescataron. Ah, la infectó. Ah.
¿por qué te desconectas? Era tu... Ay, solo tenías un cuelgue. Nah. Tienen esa mala costumbre de que no soportan y lo... Y se desconectan. Ahí me hace gritar a mí. Ya se mueren los dos. Los dos se mueren. Estamos jodidos, tío. Es que te lo digo en serio. Estamos pues totalmente jodidos, ¿sabes? Me está buscando el tío. Cúrate. Cúrate, que voy por ti, hermano. Acá está el killer. Ah, le está buscando, es al que está en el suelo. Yo, como todo un cobarde, me escondo. Obvio. Por lo menos tienes una oportunidad, leoncito. Aprovecha. Pero cállate. Yo me voy. Yo para que el killer venga por mí, ¿ok? Kevin. Ya estamos jodidos aquí. El tipo tiene tres generadores en raya, el de arriba, el de aquí abajo y el que está atacando. Yo pensé que íbamos a ganar. Síganme en YouTube, chicos. Síganme en YouTube. Chris Herrera, sígueme en YouTube. ¿Cómo se llama? El meco este de Quintero, sígueme en YouTube. Síganme en YouTube, no sean así. Veo que allá hay un palé, pero es que en el chat todavía está el palé allá en el chat. Bueno, el leoncito ya se curó. Está haciendo el yen de allá arriba. Voy a intentar hacer el yen que está acá. Aquí ya no se puede hacer casi nada. ¿Un palecito por aquí? No tengo palé. Por donde sea que lo vea estoy jodido. Corre demasiado rápido. Aquí hay algo raro en este huésped. Corre demasiado rápido para hacer. Yo aquí ya muero, viejo. Espero que encuentres la escotilla, hermano. Ahora se está viendo esto del. ¿Cómo se llama? Del hack de velocidad. Más que vos en un sentido, o sea, excesivo. Pero bueno, si es el fútbol, no puede ser más.
Me pica la nariz. Me pica la nariz. Esperen un momento, por favor, esperen un momento, que estoy teniendo un problema aquí. Siento muy poquito, así que vamos viendo un mapa. Tengo un mapa, ¿no? Ya verás que hasta ahora. A ver cómo veo. Podría ser este de aquí también, que es más general. Mapa no tengo. Dead by Daylight. Tiro de la batalla. Tengo una llamada perdida. Hace 22 minutos. What the... ¿Qué era? Lo que me imaginaba. Basta. Oh yeah. Angel, saludos. Angel. Listo. Ah, hombre, pero ponme el otro, no este. Es que me pica mucho la nariz. Vamos, demuestra lo que vale, papá. Demuestra lo que rugeas. ¡Es el Wesker! Thank you.
Venga, demuestra lo que vales, papá. ¡Ay, claro! Justamente a mí, ¿no? Zona muerta. Zona muerta, es que no hay nada ahí. Vamos, reparen, a todos. Nice. Le tira la piedrita ahí. I'll see you dead. Cállate. Este me va a tunelear. Pero vengan por mí. O sea, increíble. Nadie viene por mí. Esperemos a morir, tío. Joder, como debe de ser. Una pura. No quería ver algo. Ya vinieron por mí. Maldita sea. Toma una decisión. Ahí ya está. El desodorante, vamos a poner el desodorante. Pero estoy a punto de infectarme al 100%. Si viene el tipo, me vuelvo lento. Vamos, demuestra lo que rushea. Dale, ahí los tres. Vamos, pim pam pum. ¡Corran! No, todavía no, curio. Hagamos todo el día. ¡Ay! Tomó una decisión, me había olvidado. Ok. La cancha. Tomó una decisión, estoy a un hit. Uraburrows. ¿Puedo poner mi canal de YouTube aquí para que la gente, bueno, si quiere seguirme, me siga? No, no pasa nada. Pero puedo marcar. Así como, sígueme. Me da ganas de retransmitir desde YouTube. Ahí están por allá. No it. Bueno, le sirve al killer, ¿eh? El no it le sirve al killer. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, el no it tiene que estar de lado allá, 100%. Oh, se levantó. Nice. Estoy one headshot. No.
No, ese compa ya está muerto. Ahí está el Noé. Le sirvió casi de nada el Noel. Les quiero dar el botiquín. Vente, que te quiero dar el botiquín, estúpida. El tipo tiene las dos puertas aquí pegaditas. Ay, sí, señor, tenemos que escapar, tenemos que escapar. GG, papá, GG, one player. Oh, la misión, me había olvidado. Con Noé. Todo tonto. Las misiones, cierto. Por fin, ya era que ganaron la partida con el Dui. Desengancha a un superviviente o salvo. 8 veces tengo que rescatar. Ah, qué pereza. Ahí. Qué pereza hacer estas misiones. Pero ahora tengo que hacerlas para que no. Para que me den esto de acá. De bonificación, que sea. Se me acabó.
Vaya mapita. Bueno, por lo menos estamos aquí para romper estas cosas. Estoy rápido. Creo que acá hay otra más. ¿Qué hacías? Disculpa. ¿Qué con tu clic clic? Disculpa, ¿qué haces con tu clic clic? Perdón, es que no te vi. Discúlpame. Perdóname la vida. Aló. Para mí mejor que me intentes lupear aquí en esta zona, porque justamente tu amiga está ahí oculta, así que ¿qué te puedo decir? ¡Ah! Agilidad. ¡Chungo! No. Yo hubiera pateado ese de Jen. Se me pasó por algo. Total, literalmente. Míralo. Corre muy rápido, aquí hay algo raro. Ven. Ah, nice. Aquí se quedó la tipa. Thank you.
la nariz. Vaya, pero están en reactivo. Tienen que estar en el de acá, 100%. Ah, no, en el de acá arriba. Mierda, me empujó ese tipo. Me empujó. Este ya se muere. Creo. Terminan empate. Pasaste escondida toda la partida en ese T-Bag. Interesante. 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 Rante, rante. Ah, tío, tengo misión de supervivir. Misión de supervivir. Os oculta toda la partida y hace T-Bag. Linda la niña. Linda, linda. Baby, come back. A ver, de este canal de Discord me voy a salir. Tiene cansada esa alerta. No. El doctor va bien. Pica. O
No dan ni un mapa bueno. Ni un mapa bueno dan. Nivel 69, ojo, todos con linterna. Carnicero y chapucero, amigo. Vamos a quitarle esas linternitas. Se habría escuchado ese en el lado. No sé qué pasó aquí, pero...
Ok. Sea. ¿Se desconectó? Y hace que la agarre. ¿Dónde está el gancho? Acá. Boteja ahí la lámpara, Cúpido. Me hace estivar, ok, dale. Ese estivar te va a costar, viejo. Ese estivar te va a costar. Porque nadie me ve, Maxi.
Nadie me ve. Sí tengo página de cierre transmitido. Cada vez que retransmito, no tengo espectadores en Twitch. O sea, te acabaron las paletas. Estará haciendo este loquito el bien de acá, ¿no? Está dejando morir. Sí, caída equilibrada, caída equilibrada. También hace. Se podría jugar Michael Ninja, sí, pero hay un pequeño detalle, viejo. Hay un pequeño detalle. Ya te lo explico, déjame terminar la partida y te lo voy a explicar. ¿Por qué no puedo jugar? Se podría, pero no puedo. Gracias por venir al gancho. Easy peasy, ganamos la partida. La escotilla debió haber salido por aquí. No creo que haya salido lejos. Bueno,
tendría lógica que saliera lejos de donde estaba el superviviente. ¿Ves? Acá está, él salió lejísimo. Madre mía. Qué trolero el ente, le hizo que la escotilla le saca al otro lado. Ronald, te explico. Lo que pasa es que a esta hora de la noche se conectan muchas pre-mails. Y las pre-mails hacen esto. Vas a ver, ahorita vas a ver acá. Esto. Poner su propio mapa. Entonces, si yo juego con Michael Ninja, pongo el mapa del Michael Ninja, pero ellos me ponen un mapa grande, voy a perder y me van a humillar. Entonces, por eso no se puede jugar ahora, no es muy viable ahora jugar así. ¿Cómo va el directo? Estoy andando flaco, sí, estás aquí. Va bien, va mal. Mira, es fácil. Esta perrita sabe lo que hace. Okay. Sabía que me iban a hacer ese yen. Pero media hora estás tuneado. Sabía, qué buena la hice ahí. Qué buena la hice ahí. Qué buenísima la hice ahí. Todo bien, nice. Fue de largo, full W.
fue eso? La puerta se abrió de la nada. Holy shit. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso, papito santo, Diosito mío, lindo? ¿Qué es eso? Qué lejísimos están los ganchitos, ¿eh? Uy, es cobarde. Buenita, buenita, buena, buena. You summoned me. Mierda, ¿por qué los giré así? Aquí te voy a retener, aquí te voy a retener. Nice. Me está costando esta partidita. Pero no le estamos haciendo nada mal. Okay. No pasa nada. Vinieron por acá. Estás encerrada. ¿Sabías que estás encerrada ahí? Estás encerrada. Encerradito. Y yo casi rompo la puerta.
este tipo me, lo voy a dejar porque no tengo que dejarlo, este desgraciado. Cagaste, papi. ¿Cómo hace para correr más rápido que yo? Ese no, tiene que estar el de acá. Esta partida está bien pendeja. Okay. Tienen que hacerle body block, si no me la llevo a limpiar. Maldita sea. Pero tanto tarda esto. Body block ahora. Oh, saboteame el gancho. Otra vez, pero ¿qué está pasando aquí? Oh, a ver, ¿cómo se llamaba este tipo? You shall not escape me. Tengo que ver cómo se llamaba ese tipo que escapó, porque se aceleró de la nada, aceleró de la nada. No llego, es que es imposible llegar. Ese tipo, el otro que escapó. Es que es imposible, no hay gancho por aquí. Es que es bárbaro, bárbaro. Vamos a ver. A menos que haya tenido chungo, tal vez, porque nunca lo alcancé. Oh, ya está lleno de hack ahorita. Mira. El tipo era hack. ¿Por qué? Porque el tipo aceleró de la nada. No tenía chungo como para decir, bueno, aceleraste un poquito, nada. Y es de Epic Game. Bueno, aunque se lo reporte, pues nada, no sirve nada.
que tú te das cuenta cuando tú te vas, llevas tiempo jugando Dead by Daylight y te das cuenta cuando es hard. El tipo aceleró de la nada. Y el tipo es Epic Game. Entonces, ahorita el hard para Epic Game está free to play, o sea, lo puedes conseguir fácilmente y te lo pones. Con razón que yo desde hace rato notaba que no lo podía alcanzar el tipo para nada, absolutamente para nada. Sí, vieron que no lo podía alcanzar. Y al final en la puerta de repente aceleró así de la nada. Aceleró de la nada. No sé si los banearán. No tengo ni idea. Como son de otra plataforma, tal vez no. Tal vez nunca los banean. Pero el tipo, claro, yo decía al tipo por qué aceleró. Porque si hubiera tenido Spring no era, porque Spring el tipo ya lo había usado. O sea, estaba en cooldown, no podía usarlo. Y esta otra tipa también que estos dos se me desengancharon muy rápido. No tenían por qué desengancharse tan rápido. Pero bueno, así está el juego. De hecho, si tú te pones a ver ahorita mismo, buscas en YouTube, te vas a dar cuenta que está plagado. El Dead by Daylight está plagado de hackers. Está plagado de hackers por todos lados. Por todos lados. Todos los streamers que juegan Dead by Daylight se encuentran de 3 a 4 hackers en su directo, todos los días. Sí, está muy raro. Ellos no tenían por qué desengancharse. Porque estaban cerca de sin estos hackers. Yo no pude estar seguro ya. De nada en este juego, la verdad. No, esos de $8 son DLC. El de 30 es porque te ha de venir con algún DLC. Se fue, estaba aquí. Vamos, dale, infecta a la vieja. Dijo, ¿no lo puedes infectar? Todavía no puedo. No.
Vienes al mismo lugar. Esta corre como arma que lleva el diablo. Full W. ¿Dónde Beto? Okay. Hicieron el que no quería que me hicieran, pero bueno, no importa, me quedo de este lado de acá. Agilidad. Muy estresante este tipo.
Está difícil la partida. Oh, acá están mis 3 yenes. Vaya, no tengo ni que moverme mucho de eso. Ok, listo, perfecto. Aquí lo campeamos un rato. Están por allá los tipos. Los zombies están rápidos. Aquí tengo mis 3 yenes. No van a venir por ti, compa, creo. Vamos a campearlo un ratito. Vaya, y le pegué. No hay palé. No necesito infectarte, mi amor. Necesito infectarte. Para pegarte. Regresa. Las dejo allá que se cure y regreso acá porque esta tipa ojalá que haya tocado el bien. No lo toco. Casi a cero este bien. Excelente. Qué excelente.
escuché a alguien que se quejó. ¿Qué fue eso que hizo? Tentaculo. ¿Qué dijeron? Tiene falta una izquierda. Espera, por interacción corrupta. Allí.
¿Por qué es que se me suele ver lag? Ya que estoy solo, pues será mi última partida y me voy a la mierda. Gente, ayúdame. Justito tu chumbo. Y a ti te voy a cambiar aquí. Si he empezado la partida, ya vuelvo. Te voy a cambiar, vieja. Aquí me quedo, venga, cobro peaje. Me hicieron dos generadores super que rápido y yo les mato a Juan. Y así sucesivamente. Sí, señor, como debe de ser. Que quieren hacer gente.
que querían hacer es en Rush. Sí, tú dale, yo voy a buscar la escotilla. Encontró justito la escotilla. Ay, Dios. Bueno, nadie. No hay nadie en el directo, así que pues nada, yo corto aquí. Veré qué hago con mi fucking potencia. Ya nadie apoya la escritura.